unidos. ¿Qué tal, mis amigos? Saludos y bienvenidos a NotiGamer51. Recuerda compartir el video, suscríbete si no lo has hecho. Bueno, analicemos cositas interesantes del tráiler de Deadpool y Wolverine que pudimos ver el día de ayer. Porque es importante repasar el tráiler y van saliendo cositas que no vimos en el momento, también de la emoción, que van pasando muchas cosas interesantes si no te fijas bien. Existen unas cuantas referencias que se pueden ver en el tráiler, hay teorías al respecto de ciertas cosas que se están hablando que se vio en este tráiler. Vamos a ver un poco de todo eso. Así que, ¡vamos allá! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Bueno, para empezar, la escena como empieza ya el tráiler, ahí vemos a Wolverine ahí en un bar que... creo que es en un bar de Canadá. Y aquí hay unas cosas que te hacen pensar. Y muchos piensan que esta escena, primeramente parece como que es la primera vez que Deadpool recluta a Wolverine. Pero da la sensación de que ya se conocen. Puede ser que ese desánimo, esa especie de depresión que se ve que tiene Wolverine, lo haya hecho huir primeramente cuando se fue con él. Y Deadpool juegue de regreso por él otra vez. Que Wolverine se haya escapado de nuevo al regresar a su mundo. Entonces juegue de regreso Deadpool a traerlo de nuevo. Y seguramente ahí es donde tienen esa pequeña confrontación. No lo sabemos, pero parece que ya se conocían. ¿Y a qué se debe exactamente ese malestar que tiene Wolverine, esa depresión, esa falta de ánimos de ayudar a Deadpool? Y es que antes de llegar con esta variante de Logan, Deadpool seguramente ya anduvo revisando otros tipos de variantes para reclutarlos, a ver cuál le podía servir mejor. Entre esas está el actor de Harry Potter, ¿verdad? Que seguramente Deadpool llega a ese mundo y le dice el otro que no quiere nada. Y bueno, se va y lo deja, pero es un pequeño cameo de otra variante de Wolverine. También esta escena de Wolverine en el bar tiene su referencia en X-Men Orígenes, cuando Charles y Magneto andan reclutando mutantes y llegan a un bar también y ahí está Wolverine. Y también tiene como referencias al juego de Wolverine que también está en un bar. Y lo que dijo el agente Paradox en la TVA, donde está Wolverine ahí, parece que paralizado en el suelo, que este Wolverine decepcionó a todos, al mundo de donde pertenece. Este Wolverine decepcionó a todo su mundo. Y sabemos que aquí va a ser la enemiga principal, Cassandra Nova, hermana del Profesor X, que es una telépata importante, muy poderosa. Quizás, se supone, según dicen las teorías, que ella podría haber venido del universo de este Wolverine y haber manipulado de alguna forma a Logan mentalmente para que acabara con sus amigos. Vemos una escena donde está Wolverine ahí con camisa blanca que cae hincado al suelo y hay como una especie de monumentos atrás. Puede ser esto las tumbas de los X-Men, como se ven en un cómic, pero esto sería en la isla de Genosha, que hay unos monumentos a la memoria de los mutantes de los X-Men. Tendrá que ver con eso, esos monumentos de piedra ahí, con esa referencia de ese cómic. Está interesante. Lo que sí tiene claro las escenas es que Wolverine se siente culpable por algo que hizo que no es su culpa. Se cree que Cassandra Nova podría haberlo manipulado, ya que ahí se ve una confrontación rápida donde ella lo está manipulando fácilmente los brazos y todo, con los poderes mentales, y se ve que Wolverine tiene como algo personal contra ella. Bueno, eso es lo que da la sensación las imágenes. Y quizá parte de eso, aparte de que peligra muchos mundos, es lo que hace que Wolverine pues se convenza de ayudar a Deadpool y emprenda esa misión. El hecho de que Cassandra Nova se encuentra ahí en el vacío, y él pues quiere como también como venganza. Pero seguramente llega a reconocer que hay muchas más cosas en juego que una venganza personal. Bueno, por ahí eso. Y lo vemos con el traje hermoso, este amarillo con azul. Y momentos en que también lo vemos sin las mangas. En algún momento pues surge alguna pelea o algo que hace que le destroce las mangas y ahí queda. Este traje seguramente, pues casi seguro de que en el momento que llega a la TVA se lo ponen y como que a la fuerza seguramente que él no le va a gustar. Y se lo colocan a la fuerza. En un momento vimos que está paralizado, tirado en el suelo y seguramente se puso rebelde cuando le pusieron el traje y lo reducieron a ese estado. Porque ahí en ese momento se ve el traje que está un poco más limpio, sin rayones, sin manchas de suciedad. Después lo vemos en escenas con el traje más sucio. En ese momento seguramente se lo colocaron y pues no le gustó mucho. Bien, y también vemos cuando están peleando Wolverine y Deadpool, Wolverine con las garras ahí, vemos una escena donde le van saliendo, una primera toma donde le van saliendo las garras hacia afuera lentamente. Mientras que en el bar, cuando iba a pelear con Deadpool, casi no le salieron. Esto en la anatomía de Wolverine se ha dicho que él manda impulsos eléctricos también para poder sacar las garras como impulsos eléctricos para de una persona cuando mueve un dedo o cualquier parte del cuerpo. Solo que aquí en la anatomía de Wolverine seguramente tiene mucho que ver el estado mental de él. Y seguramente por eso también no podía sacarlas bien en ese momento. No lo sabemos, todo son especulaciones, pero podría ser. Ya en el momento donde se ve en esa toma con las garras que salen hacia afuera, ya se ve más motivado. El hecho de que la saque rápido algunas veces y otras no, yo creo que esto es como para darle un efecto más de suspenso ya a la escena en sí, que van saliendo lentamente para salir a atacar. Pero al tener esa motivación ya las puede volver a sacar listas totalmente para salir a luchar. Y peleando los dos ahí, Deadpool con las espadas, ya confirmamos de que lo que habían dicho, que las espadas de Deadpool estaban hechas de adamantium. Si no, pues no podrían resistir la confrontación con Wolverine. Espadas que son las que le da la TVA.
Un hecho aquí que impresiona a muchos es la parte donde está la base de Cassandra Nova, donde ellos se refugian, porque es literalmente el cuerpo de Ant-Man, el hombre hormiga, otro hombre hormiga de otro universo, claro está, que cayó ahí, murió en su forma gigante y pues de manera un poco macabra, extraña, aprovechó su cuerpo para una base, ya que vemos que ahí la cabeza se va abriendo lentamente, pero podemos ver al fondo el cráneo ya deteriorado, pues el puro hueso de la cabeza de Scott Lang, de Ant-Man, en una escena, no sé cómo decirlo, perturbadora, pero que también puede estar haciendo referencia al cómic de Old Man Logan, donde podemos ver viñetas del cuerpo de Ant-Man ahí, donde también muchos héroes murieron en ese cómic y podemos ver sus cuerpos. El cuerpo de Ant-Man murió en su estado gigante también. También por ahí vemos un cuerpo de un Loki ahí, gigante también. De seguro están haciendo referencia a ese cómic. Sin duda la película tiene mucha esencia Max Max. Evoca mucho a eso, ya que son ambientes como desérticos ahí en el vacío. Entonces eso hace que aprovechen mucho esos estilos de Max Max. Y también cuando se los enseña la imagen ahí de fondo del cráneo de Ant-Man, están los villanos ahí, podemos ver a este que parece como un demonio, la cara roja, que es Sazel de la película X-Men Orígenes. También podemos ver a Lady Strike de la película X-Men 2. Estará muy bueno porque se verán muchos villanos secundarios de las películas de Fox. Y bueno, claro, lo que muchos les ha sorprendido, el anillo mágico este o el aro este de chispas anaranjadas que aparece, que hace Doctor Strange para poder pasar a otra dimensión, o la magia que usa se ve visualmente así, que muchos piensan que tal vez Doctor Strange podría aparecer ahí o hace ese círculo ahí para pasar a otro mundo donde ellos saltan. Y no, es más o menos como una diseño visual que tiene el UCM ya, que ha adquirido Marvel para mostrar lo que es pues este tipo de cosas, digamos, mágicas así con ese diseño, y obviamente los portales como los que abre Doctor Strange, bueno, así es como lo representan en el UCM y pues no tiene que ver con el Doctor Strange, simplemente es una imagen así, diseño visual de cómo se representa la magia y los portales para entrar a otras dimensiones. Ya lo vimos en uno de los capítulos de X-Men 97, que así es como Marvel representa hasta en la serie animada, ahora ese es el estilo de cómo se representa la magia en el UCM y bueno, también ahí en el mundo de la animación de que se vio en X-Men 97, que se asemejaba mucho a la magia que usa Doctor Strange, pero así es como se percibe, se ve la magia en el mundo de Marvel ahora, y no necesariamente tendría que ver con el Doctor Strange. Al parecer los portales que van hacia otros mundos se ven de esta manera, y vemos a estos dos saltando para poder entrar a ese portal que los va a trasladar, no lo sabemos a qué mundo, porque la mayor parte, como habían dicho, de esta película se desarrolla ahí en el vacío. Así que pues habrá que ver hacia dónde los irá a trasladar cuando se meten a ese portal, porque también se ven muy decididos a ir a luchar. Obviamente es un momento fuerte en la película. Y cuando van saltando se ve como que al fondo se ve a Lion, este monstruo del vacío que devora todo, que vimos en Loki, que está atacando y devorando todo. Mientras ellos escapan en ese portal que no sabemos quién lo abre, pero bueno. Obviamente no se ve qué es lo que hay en el otro extremo, que se ve una mancha blanca, porque generalmente cuando se hacen en los portales que hemos visto en las películas de Doctor Strange o por ahí, se ve al fondo quién está al fondo y todo, no se ve esta mancha blanca, pero no han querido mostrar hacia dónde se dirigen ellos, y me parece que eso está muy bien. Eso sí, quién les abrió el portal o cómo lo abrieron ellos no lo sabemos, eso habrá que esperar. Pero bueno, eso son parte de las cosillas que hemos podido ver y que la gente ha tratado de pues retomar un poco y destacar de este tráiler que a todo mundo les ha encantado y ha explotado el internet. Y sin duda alguna, una de las mejores películas del UCM y las más esperadas. Así que amigo, cuéntanos qué te pareció el tráiler de Deadpool 3 y todo este tipo de cositas y referencias. Tal vez notaste otras cosas más que no vimos. Ponlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.